Antes de comenzar con este video, quiero sugerirte que primero, veas este otro video que yo publiqué hace días, pues posiblemente sin él, no entenderás mucho de lo que hablaré hoy. Así que, te he dejado en el primer comentario y en la descripción de este material, el enlace al video que tienes que ver antes, para poder entrar juntos en materia. Muy bien, ahora que todos estamos en la misma sintonía, es hora de comenzar con el presente análisis. Hace unas horas, mientras navegaba en Facebook, me encontré con esta publicación hecha por el sitio oficial de Queen, donde, en resumen, puedes ganar un viaje para asistir junto con un acompañante a uno de los conciertos que la banda llevará a cabo por Norteamérica el próximo año. Ojo, a pesar de que la gira se llevará a cabo por Norteamérica, México no está para nada incluido en esta gira, a pesar de que los mexicanos también son norteamericanos. Entonces, ¿por qué la gira se dice que se llevará a cabo en Norteamérica pero se está excluyendo a México? Quizás en este momento, estés comenzando a atar cabos en tu mente y a sacar conclusiones. Muchas gracias. Es por ello que era tan importante que vieras primero el otro vídeo que te sugerí ver, pues probablemente lo que estás pensando ahora, lo están pensando muchos mexicanos ahora mismo. Para prueba de lo anterior, me dispuse a leer los comentarios hechos en esta publicación, y si bien, una parte de los comentarios hacían la respectiva aclaración de que México también es Norteamérica y no estábamos siendo tomados en cuenta, otra gran cantidad de comentarios, suplicaban a la banda por un concierto nuevamente en suelo azteca. Varios comentarios me resultaron sumamente acertados, irónicos, y hasta divertidos. Por ejemplo, varios usuarios prometían a la banda que ha de regresar a México, esta vez no saldrían zapatos volando hacia ellos, incluso, que los asistentes iríamos descalzos si era necesario. Por otro lado, otros comentarios mencionan lo que yo, en mi otro video, reflexioné y analicé sobre la situación actual de México con el trato que se les da a los artistas de talla mundial. Actualmente, México es uno de los países más atractivos de Latinoamérica para casi todos los artistas de talla mundial. Se ha aprendido de las malas experiencias pasadas y ahora se garantiza una buena atención con instalaciones de calidad tanto a los artistas, como al público. A opinión personal, me hubiera gustado que Freddie Mercury siguiera con vida aún, y que hoy le hubiera dado una oportunidad más a México y la banda hubiera regresado al país. Estoy casi seguro que como público, al igual que los organizadores, Queen hubiera cambiado su opinión sobre México y se hubieran llevado una grata experiencia del país. Personalmente, estoy 100% seguro que si la banda diera un concierto nuevamente en México, aunque fuera uno solo, sería sumamente exitoso el resultado, incluso si el precio de la taquilla fuera un poco elevado, pues en el caso de Queen, no estamos hablando de cualquier banda o agrupación musical. Es pues, que me he dado a la tarea de pensar en un hashtag, que pudiéramos usar los mexicanos para intentar llamar la atención de la banda y a la vez, entre más menciones existan de este hashtag, más podamos demostrarle a la banda que somos muchos los interesados en una oportunidad más para los mexicanos. El hashtag que se me ocurrió, es el siguiente. Estoy seguro que la banda entenderá perfectamente la referencia, por lo que te invito a compartir este video, ya sea que lo estés viendo desde mi página de Facebook, o de mi canal de YouTube. Comparte este video desde donde quiera que lo estés viendo, y añade por favor el hashtag para que podamos todos lograr, por lo menos, llamar la atención de la banda y decirles que en México, existe una cantidad muy significativa de fans, y que las cosas serán muy positivas para ambas partes. Te invito a suscribirte a mi canal si me estás viendo en YouTube, o a darle like a mi página si me estás viendo en Facebook.